Falten 21 minuts perquè siguin les 9 del matí. 21 minuts que intentarem aprofitar a fons amb Pablo Iglesias. Senyor Iglesias, bon dia, buenos días. Bon dia, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Hoy hacemos una pregunta en els matins, que serà un poco el hilo conductor de esta entrevista, también. Com pot modificar la política catalana la irrupció de Podem? Els espectadors la poden contestar a través del telèfon. A Pablo Iglesias la contestaremos aquí en directo. Pero déjeme antes hacerle una pregunta. Ustedes ayer, un partido sin estructura, prácticamente sin autocares, sin candidatos conocidos en Cataluña, llenan el pabellón de la Vall d'Hebron con más de 3.000 personas. Dicen que hay 2.000 esperando fuera sin poder entrar. ¿Ustedes llenan auditorios porque la gente oye lo que quiere oír de la boca de Pablo Iglesias? Yo creo que no. Podemos va a elegir 47 consejos ciudadanos en Cataluña, 492 consejeros, 90 secretarios generales y tenemos presencia en la mitad de las comarcas catalanas. Podem es una fuerza política catalana. Y creo que ayer vimos algo muy bonito. Vimos a muchísima gente, gente muy distinta, que quiere cambio político en España y cambio político en Cataluña. Si nosotros podemos ser un instrumento para eso, estaremos a la altura. Ustedes, un día tras otro, se desayunan con una encuesta que les dispara. ¿Son buenas noticias o eso es presión que les desborda, señor Iglesias? Yo siempre digo que me gusta un equipo de fútbol de mi ciudad, que es el Atlético de Madrid, cuando su entrenador decía eso de hay que ir partido a partido. Nosotros no hacemos política mirando las encuestas. Hubo un tiempo en que las encuestas nos acaban a Podemos y otro tiempo en el que parece que vamos a ganar las elecciones. La Liga es un camino muy largo, hay que ir partido a partido, despacito, asumiendo que va a ser un año muy difícil. Nosotros estamos en política para ganar, para intentar ganar las elecciones en Cataluña y en España, pero hay que trabajar y caminar con humildad y pasito a pasito. Esas buenas perspectivas que de momento efectivamente dan las encuestas, ¿usted cree que responden a proyecto propio? O sea, ¿qué porcentaje es proyecto propio y qué porcentaje es hartazgo? Hartazgo que ayer además se manifestó, por ejemplo, en el mitin de Barcelona. Es verdad que una parte del fenómeno Podemos se explica por los otros, es decir, por partidos de la casta que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con sedes embargadas, que tienen que ver con cuentas en Suiza y con cuentas en Andorra. Pero Podemos no solamente es la formación política del enfado, es la formación política del cambio, de decir que las cosas se pueden hacer de otra manera. Que en democracia, cuando una manera de hacer política no funciona, se puede cambiar por otra manera de hacer política distinta, y eso queremos ser. Aquí se dice muchas veces en Cataluña que el gobierno del PP es una fábrica de independentistas. ¿Dónde sitúa Pablo Iglesias la fábrica de podemistas, para entendernos? Pues yo creo que es una fábrica de podemistas transversal, que podemistas los fabrica el PP, los fabrica el Partido Socialista, los fabrica Convergencia y Unión. ¿Sí? Claro. ¿Los fabrica quizá declaraciones como las que ayer pudimos escuchar? No sé si he tenido oportunidad de escuchar al nuevo portavoz del Partido Popular hablando de ustedes. Se lo ponemos. Pues no se lo ponemos, pero vaya. Le escuché. Esto es curioso. Sí. Aquí unos se presentan como don limpio, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno de suciedad, por no decir de caca, ¿no? Hay algunos que dicen caca porque les da vergüenza decir mierda. Yo no sé si eso es por estudiar en un colegio privado o por qué. Si hay una formación política que en este país está llena de mierda, es el Partido Popular. Eso es también, lo que acabamos de ver es una fábrica de podemistas también. Yo creo que sí, que las formaciones políticas que han mandado en España y que han mandado en Cataluña han dado un mensaje a la sociedad terrible, el mensaje de que las cosas solamente se pueden hacer con ellos, que hay que asumir que quien gobierna es corrupto y que tiene cuentas en Andorra o en Suiza. Y yo creo que una de las reacciones a eso es decir que no, que las cosas pueden cambiar. Y nosotros lo decimos siempre, si el año 2014 ha sido el año del fin de la resignación, el año 2015 puede ser el año del cambio, en España y en Cataluña. Entonces, vamos a ponernos en cómo puede ser ese cambio. Su visita a Barcelona, el meeting de ayer, podríamos decir que está levantando ilusión, preocupación, indignación, incluso algunos nervios. Hay quien ve, yo decía antes, Podemos como una amenaza o como una oportunidad, lo que respecta a Cataluña. Vamos a ir por partes. Usted ayer en su meeting aseguró que no quiere que los catalanes se vayan de España, pero también dijo que la casta había insultado a los catalanes. ¿Cómo la ha insultado? Es decir, ¿en qué situación, cómo ve usted ahora mismo la situación catalana respecto al Estado español? Es evidente que hay un conflicto, que hay muchos catalanes que querrían una relación jurídica con el conjunto del Estado diferente, y eso es así. Y los demócratas tenemos que asumir eso. Y el problema es que en España muchos
líderes políticos de la casta han reaccionado a aspiraciones legítimas insultando, mintiendo y levantando muros. Nosotros hemos dicho siempre, el futuro de los catalanes, el futuro de Cataluña, lo deberán decidir los ciudadanos y las ciudadanas catalanas. ¿Solo los catalanes, señor Iglesias? ¿Cuál es la fórmula para que eso sea posible? Vamos a intentar concretar, porque usted ayer se comprometió con el derecho a decidir, pero estamos en un momento en Cataluña que ese compromiso sin concretar queda en el terreno de la ambigüedad. Vamos a ver hasta dónde y cómo. Ninguna ambigüedad, para que todo el mundo lo entienda. Eso no es posible construirlo con Convergencia y Unión. Con un partido que tiene las sedes embargadas y cuyo máximo representante histórico nos enteramos de que tenía cuentas en Andorra, no se puede construir nada que tenga que ver con la palabra soberanía. Así de claro, sin ninguna ambigüedad. ¿Pero eso es con el quién? Yo le preguntaba por el cómo. El cómo tiene que ver con el quién. En el cómo, nosotros decimos, hay que hacer un proceso constituyente en el que podamos hablar de todas las cosas y del derecho a decidir sobre todas las cosas. Porque la palabra soberanía no tiene que ver solamente con el color de las banderas en los edificios oficiales o el color de los uniformes de los agentes del orden. La palabra soberanía tiene que ver con que los hospitales no se privaticen o no se lleve a los enfermos de los hospitales públicos a hospitales privados para que algunos hagan negocio, como vi ayer en el Hospitalet en Bellvitge. Eso es lo que tiene que ver con la soberanía. ¿Cuál es la clave para abrir ese proceso que nos permita discutir de todo y también de la cuestión territorial? Un proceso constituyente. Y creo que no hay ni una pizca de ambigüedad en lo que estoy diciendo. ¿Eso se puede construir con corruptos? No. ¿Cuál es la diferencia que va a plantear Podemos en Cataluña? Nosotros vamos a enfrentar a Convergencia y Unión. Entiendo y respeto que otros actores políticos en este país asuman a Convergencia y Unión y al señor Mas como un actor político ineludible con el que hay que pactar. Nosotros no pactamos con Mas. Y si hay elecciones en Cataluña, saldremos a ganarle. Creo que no hay ambigüedad en mis palabras. Sí que la hay, yo creo que sí que la hay, porque una cosa es con quién se puede hacer esto, la otra es el cómo. Vamos a hablar de ese proceso constituyente que ustedes proponen. ¿Eso qué es? ¿Una reforma de la Constitución? ¿Unas nuevas elecciones para hablar de todo? ¿Contempla la celebración de un referéndum en que se pueda votar la opción independentista en Cataluña? ¿Una votación en que solo voten los catalanes? Contempla algo que es jurídicamente imprescindible. Para que no engañen a nadie, abrir el candado del 78. Sí, pero ¿eso qué quiere decir, señor Iglesias? Es clarísimo. El candado del 78 es un conjunto de instituciones jurídicas a nivel estatal que impiden que se produzcan una serie de cosas. Y esto lo saben perfectamente el señor Rajoy y el señor Mas, que quieren convertir la soberanía y el derecho a decidir de los catalanes y del conjunto de los españoles en una negociación por arriba. Sin ninguna ambigüedad nosotros decimos, con ese candado cerrado no se puede hablar de derecho a decidir. Vamos a abrirlo. Y abrirlo supone decidir sobre todas las cosas. Sí. No hay soberanía si no hay democracia en la economía también. Queda claro. Claro, pero centrémonos en la decisión territorial, porque sabe que es usted la que, en fin, la que aquí en estos momentos está en el centro del debate. Una vez abierto ese candado del 78, ¿cómo encaja aquí una consulta vinculante para decidir o para que las catalanes decidan cuál es su estatus dentro del Estado español? Es decir, si hay encaje posible o si deciden andar un camino separado. ¿Cómo se realiza? Ahí lo fundamental es que eso sea una discusión pública, en el que la cuestión territorial, y de verdad que no hay ni una mota de ambigüedad en lo que estáis diciendo, si se abre un proceso constituyente se puede discutir de todo, de la cuestión territorial también, de la relación jurídica de Cataluña con el conjunto del Estado también, del derecho de los catalanes a votar como catalanes y catalanas, qué relación jurídica quieren tener con el conjunto del Estado también, eso sí. Vamos a discutir también si los representantes del pueblo representan a fondos de inversión o representan realmente al pueblo. Vamos a discutir de todo a la vez. ¿Usted cree que Cataluña es una nación? Claro que sí. Y ayer lo dije en el mitin de manera muy clara. España es en todo caso un país de países, un país de naciones, donde conviven diferentes sentimientos nacionales. Claro que sí. ¿Y Cataluña tienes un sujeto jurídico soberano? Eso lo tendrán que decir los catalanes. Eso tiene que ver con la democracia. Uno es lo que la mayoría entiende que debe ser. Si la mayoría de los catalanes entienden que tienen que tener una relación jurídica distinta con el conjunto del Estado, creo que hay muchas fórmulas jurídicas posibles. Yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo de países que contienen diferentes naciones dentro y diferentes sentimientos y diferentes culturas y diferentes maneras de entender la vida y que se pueden relacionar como se relacionan las parejas. Hay muchas maneras de relacionarse. Si se abre ese candado y se puede discutir de todo, lo digo para que
quede claro, ¿eh? Sabe que su visita aquí en Cataluña era muy esperada también, justamente porque usted dice que no, pero muchos ciudadanos, y así nos lo transmiten a veces los espectadores, en fin, aseguran que Podemos hasta ahora no ha concretado, ¿no? Se quedaba con un apoyo al derecho a decidir, pero sin concretar cómo era ese apoyo. En esa abertura del candado 68, en ese se puede hablar de todo, en ese se puede consultar de todo, la opción de la independencia también estaría sobre la mesa, ¿eh? Según Podemos, ¿eh? o si fuera por Podemos. En un proceso constituyente, todas y cada una de las opciones tienen que estar por encima de la mesa, porque es un debate democrático. Ahora bien, sin ninguna ambigüedad, quien diga que concretar una posición sobre Cataluña implica reconocer como actor hegemónico al señor Artur Mas, no nos conoce. Nosotros no reconocemos a Convergencia y Unió como el actor político crucial para hablar de soberanía en Cataluña y en España. ¿Y con quién van a hablarlo? Y eso es seguramente lo que nos diferencia del resto, con la sociedad civil y con las fuerzas políticas que estén dispuestos a entender que o democratizamos la economía o que no hay soberanía. Si las decisiones las toma el Banco Central Europeo, la Troika Europea, si la señora Merkel llama al señor Rajoy o al señor Mas y se ponen firmes, entonces no hay soberanía, independientemente del color de las banderas que cuelguen en los edificios oficiales. Y a todos los que dicen que la soberanía es posible simplemente cambiando las banderas, les pregunto, ¿están dispuestos a entregar la soberanía, a entregar la patria a poderes exteriores o van a seguir jugando a contarnos que hablar de soberanía en Cataluña y en España tiene que ver con negociaciones por arriba que hagan el señor Mas y el señor Rajoy? Nosotros decimos que el debate tiene que ser popular y eso solo es posible, lo vuelvo a decir, sin ninguna ambigüedad, con un proceso constituyente. Ustedes han sido quizá poco concretos con el tema catalán, porque usted sabe que el tema catalán suma o resta votos, ¿no? Y al final las formaciones políticas escogen qué es lo que ganan o qué es lo que pierden. ¿Ustedes han sido de alguna manera voluntariamente ambiguos porque tienen que decidir por qué apuestan? Le digo porque los partidos que no tienen una posición clara con este tema, y en Cataluña lo hemos visto, en fin, son los que están teniendo los debates internos más fuertes y quizás están más debilitados electoralmente. Creo que hemos sido la formación política menos ambigua. Cuando nos han preguntado, ¿están ustedes de acuerdo con el derecho a decidir?, hemos respondido con una palabra, sí. Cuando me han preguntado a mí, ¿estás de acuerdo con que Cataluña se vaya de España?, he dicho no, yo no quiero que Cataluña se vaya de España. Creo que es difícil ser menos ambiguo que nosotros. Si se hiciera este referéndum para consultar el futuro de los catalanes, ¿Podemos haría campaña por el no? En Podemos caben todas las posiciones. Hay gente de Podemos que estaría por el sí, sí. Gente en Podemos que estaría por el sí, no. Y gente en Podemos que estaría por el no. Somos demócratas. Sí, pero también es demócrata David Cameron y hizo campaña por el no. No, no es tan difícil de responder esta pregunta. Estoy diciendo, dentro de Podemos... Sí, pero el partido tendrá que tener una opción. Tendrá, no, o no. O no. La opción del partido es derecho a decidir. Lo importante para los demócratas es que vote la gente. Y dentro de una formación política como Podemos hay espacio para diferentes sensibilidades respecto a lo que uno quiere ser en el futuro. Porque para nosotros lo crucial de la soberanía, insisto, no son las banderas en los edificios oficiales, son que nadie pueda tocar los servicios públicos, las escuelas, los hospitales y la sanidad. ¿Qué es lo que está pasando con la casta que gobierna en España y que gobierna en Cataluña? Que en eso se parecen mucho. Sobre esta cuestión, ¿usted puede decir lo mismo aquí, hoy, esta mañana, que en Sevilla, si le entrevistan mañana? ¿Le cabe alguna duda? Yo se lo pregunto. Yo digo lo mismo, me entreviste la BBC, la televisión catalana o Canal Sur en Andalucía. Escúcheme, usted ha hablado ahora mucho de Artur Mas, de si negociaría o no. Le quería preguntar, que es una condición quizá difícil de entender, ¿no? Negarse a negociar con el que ahora mismo es el partido con más escaños en el Parlamento de Cataluña y que forma parte del conjunto de partidos que han, de alguna manera, diseñado este proceso soberanista y en el que hay, además, partidos de sensibilidades muy distintas. Usted, uno de los puntos más polémicos de su meeting de ayer fue cuando prometió, después de decir que no le gusta prometer, pero luego prometió que no se abrecería ni con Mas ni Rajoy. Eso fue un golpe bajo contra David Fernández. Hizo referencia a ese abrazo al final del día del 9 de noviembre en que David Fernández de la CUP se abrazó a Artur Mas. Fue una crítica durísima, durísima a alguien que admiro. Si alguien es el político catalán que más admiro es David. Pero quien hace política tiene que asumir que se le hacen críticas. Y yo creo, con todo el respeto hacia la formación política que representa David, que eligieron un camino que implica una alianza con Convergencia y Unió. Es legítimo, cada uno elige sus compañeros de viaje, pero cuando uno hace política tiene que entender que puede haber críticas. Nosotros recibimos muchas críticas por las decisiones que tomamos y a veces no son sencillas.
Le contaba antes, off the record, que cuando yo aplaudo al Papa cuando viene al Parlamento Europeo, sé que voy a recibir críticas. Cualquiera que haga un gesto político que tiene significado, tiene que asumir que esas críticas puedan llegar. Ahora bien, eso no cambia la admiración y el respeto por alguien. No se me olvida, por ejemplo, cuando sacó esa zapatilla el señor Rodrigo Rato, cómo algunos políticos desde Madrid criticaron esa decisión. Y fuimos muy poquitos los que salimos a decir, ojalá hubiera gente... Ojalá hubiera más gente como él que se atreve a sacarle la zapatilla de la dignidad a esos sinvergüenzas. Pero no se nos olvida tampoco que cuando nosotros presentamos una querella contra Puyol y nos unimos a Guañén para hacerlo, invitamos a las CUP. Y las CUP nos dijo, no, si está Carlos Jiménez Villarejo es demasiado español. Con Villarejo no, pero con el señor Mas sí. Cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones políticas. Y lo digo desde, desde el respeto y la admiración. Ha hablado con David Fernández después de ese incidente, más allá de los tweets que pudimos ver todos, pero más en privado han hablado. Whatsappeamos un rato. ¿Y qué? Bueno, los WhatsApp son... Lo puedo decir, pero los WhatsApp son una cosa privada. Emotivos, sentimentales. A ver, ¿Cómo lo situamos esto, ¿no? Porque esto quiere decir que Podemos ha empezado la campaña y que la CUP, de alguna manera, es rival de Podemos en unas elecciones en Cataluña. No querríamos. ¿No? Nosotros tenemos muy claro quiénes son nuestros adversarios. Y nuestros adversarios no son los que están trabajando con la gente. Pero en política las críticas siempre son posibles. Y nosotros entendemos que trabajar la soberanía en Cataluña implica enfrentarnos con Convergencia y Unió. Respetamos que otros tengan la estrategia de decir, bueno, ahora nos tenemos que aliar y después ya hablaremos de las cuestiones sociales. No es nuestra estrategia. Nosotros entendemos que no hay un eje social y un eje nacional que se superponen como clave para conseguir la soberanía. Hace falta un eje de ruptura. O sea, no veremos ningún acuerdo con la CUP, señor Iglesias. En política todas las cosas son posibles cuando hablamos de programas y cuando hablamos de estrategias. En el cambio político en Cataluña y en el conjunto del Estado español no sobra nadie y nuestra mano va a estar tendida siempre para quienes no tengan ninguna duda en que lo que toca ahora es defender a los de abajo y plantear que el eje fundamental del cambio político es el eje de ruptura. Y el eje de ruptura implica situar al PP, al PSOE y a Convergencia y Unió como adversarios políticos en este momento. Tarde o temprano ustedes van a medir estas fuerzas que ahora les dan las encuestas en las urnas, ¿no? Yo decía antes que las estructuras de Podemos están en construcción, sobre todo pensando en autonómicas y en generales. En Cataluña también la dirección se está construyendo, el proceso acabará a principios de 2015. ¿Qué ocurre si Mas convoca elecciones anticipadas? ¿Ustedes presentarán candidato aunque no tengan el proyecto acabado del todo? Por supuesto, habrá Podem en las elecciones en Cataluña y saldremos a ganar esas elecciones. Sé que algunos pueden entender, wow, ¿vais a intentar ganarle las elecciones a Mas? Claro que sí, igual que vamos a intentar ganárselas al señor Rajoy y al señor Pedro Sánchez. ¿Sabe que se están planteando unas elecciones, o algunos partidos están planteando elecciones de carácter plebiscitario o constituyente, sobre todo con un eje central de sí o no a la independencia? ¿Cómo afrontaría Podemos unas elecciones de estas características en Cataluña? A nosotros no nos marca la agenda el señor Mas. El señor Mas puede ponerle los apellidos que quiera. No es solo el señor Mas, esta Esquerra Republicana, la CUP. El señor Mas y los aliados del señor Mas podrán poner los apellidos que quieran a un proceso electoral. Nosotros saldremos a esas elecciones no a contestar a sus preguntas, sino a ganárselas al señor Mas. ¿Estas elecciones pueden sustituir un referéndum? Lo digo porque Artur Mas las plantea como la consulta definitiva, como no ha podido realizarse ese referéndum de manera pactada y acordada, que sean esas elecciones de carácter plebiscitario las que hagan de consulta definitiva. Por desgracia, la legalidad política vigente que pactaron, entre otros, los predecesores del señor Mas y los predecesores de los partidos de la casta española impiden que eso sea posible. ¿Eso me gusta a mí? No. Pero la legalidad existente, que es la que han pactado los partidos que gobiernan en Cataluña y en España, impide que eso sea así. Eso no quiere decir que a mí me guste esa situación, pero yo no he inventado las leyes que son vigentes en Cataluña y en España. Es decir, que usted, si al final de estas elecciones en Cataluña hay una si se consiguen hacerlas de carácter plebiscitario y hay una mayoría de partidos que han tenido o un punto común en el programa o una candidatura unitaria, usted sabe que ahora estamos en este debate, Podemos no avalará una hoja de ruta
que empiece a caminar para trabajar para la independencia, si hay una mayoría en ese sentido en el Parlamento catalán? Nosotros hemos dicho cuál es la hoja de ruta, y la hoja de ruta se llama proceso constituyente, entre otras cosas porque es lo que hace posible que se discuta de todos. Aquí hay algunos que están engañando a los catalanes, señalándoles un camino sabiendo perfectamente que ese camino no es posible, para que al final se delegue en ellos una negociación por arriba con el señor Rajoy. Y creo que cada vez hay más catalanes y catalanas que se han dado cuenta de ese juego de trileros que implica que al final gana como siempre la banca, y que van a negociar el futuro de los catalanes el señor Rajoy y el señor Mas, cuidando las cuentas en Andorra y en Suiza de sus amigos. La mayoría parlamentaria de Cataluña en estos momentos lo que pedía era hacer un referéndum. Lo digo porque quizá usted va un poco demasiado lejos, ¿no? Y a nosotros nos ha parecido siempre bien. Cuando nos han dicho qué les parece a ustedes que los catalanes y las catalanas voten, hemos dicho nos parece bien porque somos demócratas. Ahora bien, si hablamos de derecho a decidir, entendemos que para que pueda haber soberanía se tiene que decidir también sobre otras cosas. Y vemos muy poquitas diferencias. Pero eso no es poner una condición que en el fondo impide el primer paso. Es decir, le digo porque también hay partidos aquí que efectivamente defienden que se tiene que decidir sobre otras cosas, pero ponerlo como condición, en el fondo, no es poner trabas. No hay truco, no hay truco, no es una manera de decir no, es que con esto no se puede, es decir, es que es la única manera de que en la que se puede. La única forma de que se pueda discutir de todo y también de la cuestión territorial es el proceso constituyente. Lo otro sí que es trampa. Lo otro, al final, es la negociación en Madrid o en Barcelona del señor Rajoy con el señor Mas, rodeados por un montón de banqueros y de señores que no quieren pagar impuestos, tutelando un proceso que le roban a la ciudadanía. Nosotros no tenemos ningún problema con la democracia. Lo he dicho una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y aquí va la quinta. Cataluña deberá ser lo que los catalanes y las catalanas decidan. Pero para que eso sea posible, hace falta que abramos un proceso constituyente en todo el Estado. Ustedes han conseguido, yo decía antes, poner de los nervios a casi todo el mundo, ¿eh? Hay quien está calibrando incluso que es mejor para perjudicarles y avanzar elecciones para pillarles aquí en Diem, vamos, pichats al ventre, que quiere decir un poco desprevenidos, o que alguien puede decir, ¿no? O yo o el caos. Y otros, al contrario, piensan, no, no, que vivan, que alarguen, y así los desgastaremos en el próximo año. Su formación amenaza el bipartidismo. ¿Usted prevé un pacto PP-PSOE, si eso pasa? Me temo que sí, y creo que lo están diciendo. Lo hemos visto en muchos países europeos. En Grecia han gobernado los equivalentes al Partido Socialista y al Partido Popular. Lo mismo está ocurriendo en Alemania, y basta escuchar a algunos dirigentes del Partido Socialista para saber que, por desgracia, estarían dispuestos a gobernar con el Partido Popular y dar la razón a todos aquellos que han dicho que son lo mismo. El señor Pedro Sánchez ha dicho muchas veces: yo jamás llegaré a un acuerdo con Podemos. Creo que revela claramente cuáles son sus intenciones. Si leemos algunos informes de bancos de inversión de la City londinense, parece que lo que les están diciendo a sus representantes, que sean representantes con carné del PP, de Convergencia y Unió, del Partido Socialista, es: no se os olvide que vosotros no representáis a los ciudadanos, que vosotros no representáis a nosotros. ¿Y Podemos llegaría a un acuerdo con el PSOE? Nosotros no somos sectarios, nosotros ponemos un programa encima de la mesa. Quien esté dispuesto a formar parte del cambio, quien esté dispuesto a que no pueda haber leyes que permitan desahuciar a los ciudadanos por no poder pagar una hipoteca, quien esté dispuesto a defender la soberanía frente a poderes exteriores, nuestra mano estará tendida. No somos sectarios. Ahora, si me preguntan si creo que eso es muy probable, creo que en este momento es muy difícil. Aunque también pienso que buena parte de las bases y buena parte de la gente que se ha identificado con el Partido Socialista le encantaría ver a su partido haciendo cosas muy diferentes a las que están haciendo. Pero claro, señor Iglesias, si al final ustedes quieren gobernar, se tendrán que abrazar con alguien. Nosotros saldremos a las elecciones a ganarlas y saldremos a por la mayoría absoluta. ¿Y si no llega? Y si no llegamos a la mayoría absoluta, habrá que ver quién está en el campo del cambio. Y nosotros haremos una oferta para hacer las cosas de otra manera, con moderación y con realismo, porque los límites, las condiciones de posibilidad de la política en este momento en el sur de Europa son los que son, pero nosotros pensamos que el cambio se está produciendo. Creo que dentro de poco más de un mes en Grecia va a haber cambio político, y eso puede ocurrir en otros países europeos, puede ocurrir en Irlanda, para decir que se puede gobernar de otra manera, para decir que las políticas de austeridad, las políticas de privatizaciones de los servicios públicos, las políticas que dejan a los ancianos sin pensión, que dejan a los trabajadores con salarios de miseria con los que no se pueden vivir, hay que cambiarlas y hacer otro tipo de política. Y nosotros plantearemos una gran alianza a todos los sectores que entiendan que democracia es poder elegir, que cuando una cosa se ha hecho mal y lo que se ha hecho en Europa está mal, se puede hacer otra cosa para que las cosas estén mejor. ¿Están más cerca de Izquierda Unida? ¿Que de quién? Que del PSOE.
creo que programáticamente la formación que usted señala, Izquierda Unida, ha estado en el lado de la soberanía popular. Ojalá tengan votos suficientes como para poder poner esas propuestas en práctica. Muchas de las que han hecho a mí me gustan. Usted hablaba de sus políticas, o las políticas que ustedes desearían, forman parte de ese incipiente programa electoral, ya las vimos también en las elecciones europeas. Esas políticas ya han hecho que a ustedes, a algunos, les cuelguen la etiqueta de populistas. ¿Se sienten ustedes populistas? Hombre, cuando uno piensa en el señor Arias Cañete, que le vistieron de granjero y le subieron a un tractor en las elecciones europeas, o en el señor Mas, o en el señor Pedro Sánchez, al que le han quitado la corbata y le han remangado la camisa, es como, en fin, la sartén le dijo al cazo. Creo que algunos deberían revisar sus estrategias comunicativas antes de acusar de populismo a nadie. Ustedes también ya saben lo que es una campaña de descrédito, porque desde su irrupción en política, en fin, han ido saliendo irregularidades relacionadas con usted, con su pareja, con otros dirigentes de Podemos. ¿Eso ha sembrado dudas entre la ciudadanía? ¿Ustedes notan esa campaña puede haber hecho mella en sus expectativas? Notamos lo contrario, notamos que la gente no se deja engañar y que esa campaña de difamación y de mentiras demuestra algo que se ha hecho evidente para todo el mundo. Que el miedo está cambiando de bando. Lo que nosotros vamos a hacer el día 31 es decir que, además del miedo, la alegría está cambiando de bando y que algunos están muy preocupados porque la gente está ilusionada y están muy preocupados por el hecho de que el cambio sea posible. Y asumimos el reto. Hacer política no es fácil y hacer lo que nosotros estamos haciendo no es fácil. No podemos quejarnos. Este año va a ser un año de ataques durísimos contra Podemos por parte de muchos actores políticos, por parte de algunos poderes económicos. Pues tenemos que aprender a hacer callo, a aguantar y avanzar. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero actos como el de ayer son para nosotros un empujón maravilloso para avanzar en la dirección del cambio. Señor Iglesias, ¿cuánto pesa el liderazgo de Podemos? Porque seguramente sin usted el partido no sería lo que es hoy, pero no solo de Pablo Iglesias vive un partido que tiene esta vocación de gobernar y además de hacerlo, si puede, con mayoría absoluta. ¿Están teniendo problemas para ampliar ese partido, para encontrar a la gente adecuada, para que no se cuele en ese partido, en fin, oportunistas o algo peor? Todo lo contrario, yo creo que la televisión lo ha demostrado en los últimos meses. Nos acusaron durante mucho tiempo que Podemos solo tenía un portavoz y ahora ya son 5, 6, 7, 8 los portavoces y las portavoces de Podemos que aparecen en los medios, demostrando que somos una de las formaciones políticas más fuertes, también el organizativo. El número de círculos, el proceso de construcción interna que estamos viviendo en este momento con los consejos ciudadanos está demostrando no solo una enorme participación, sino también que nos estamos dotando de un músculo organizativo que muy poquitas fuerzas políticas tienen en este país. Señor Iglesias, ¿tiene 10 minutos? Claro. Sí, lo digo porque con lo que nos ha costado que usted viniera. No será por falta de voluntad mía. Yo, cuanto me inviten, vengo aquí encantado. Pues está invitado desde el día siguiente de las elecciones europeas. ¿Eh? Y nada más venir a Cataluña, he venido aquí. En cuanto he venido a Cataluña, lo primero que he hecho es venir al programa con ustedes. Le invito que se quede un momento en la tertulia. Hoy lo haremos con Francesc Marc Álvaro, Vicent Sánchez, Joaquim Nadal, Xavier Graset y Ricard Fernández Déu. Yo decía antes que ha pasado mucha gente por esta mesa, pero la expectación creada hoy no la había visto. O sea que le pido que se quede un poquito más en el plató y damos la oportunidad, claro, a nuestros analistas que le puedan formular una pregunta. Ho farem després que el Martí ens posi al dia un repàs i quin és el trànsit a aquesta hora i el que dèiem, allarguem una mica més a la tertúlia amb Pablo Iglesias.